al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto.
el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Ah, ah, ah. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestras vidas lo necesitamos a Él. Debe ser primero en nuestro.
Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Jesús, Dios todo.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura de esta tarde sea entendible y que sea por la gracia de Dios. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más nos juntamos, Señor, por este medio, a través de este medio tecnológico, Señor, para tener un compañerismo contigo, Padre. Esto es la lectura de los mensajes que tú enviaste, Señor, al profeta Elías de Apocalipsis 17. Mensaje que estuvo guardado para sabios y entendidos, pero tú lo has revelado para niños que quieren aprender, Señor, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumada, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Padre amado, entonces nuestro profeta se fue y ha dejado este glorioso mensaje escritos en audio, en videos, en cintas, oh Padre, para que el mundo no tenga excusa de que no ha habido nada en este último tiempo, Padre. Ha habido un misterio que estaba oculto y eso fue que tuviste que enviar a un profeta gentil a revelar estos misterios, oh Padre. Y todo se ha cumplido a su perfección, Señor, como dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, oh Padre amado. Entonces, ¿cómo debemos estar guiados con tu Santo Espíritu, oh Padre amado? Entonces, en esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes gloriosos que tú nos has dado a cada uno de nosotros que se juntan, oh Padre. Esto no es exigido, Señor. Más bien, esto es para personas que anhelan ser cambiados, Señor, llamando un abismo a otro abismo, Padre, lo más profundo que podemos tener, Señor, a través de tu palabra. Entonces iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, Señor. Te lo pedimos que unjas en cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este mensaje titulado Posición en Cristo. Adopción. Número 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de mayo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 28 y dice así. Un teólogo hizo la pregunta ayer a mí que ha estado asistiendo a las reuniones o escuchando la cinta. Dijo, una pregunta. Él dijo, ¿entonces es Dios omnipresente? Entonces dijo él, ¿puede él estar en todas partes? Y yo dije, él no es omnipresente en la forma que la palabra omnipresente dice. Él no puede ser un ser y luego ser un omnipresente. Si él es omnipresente, ¿por qué oraría uno por el Espíritu Santo? Si él es omnipresente, él llena cada hendidura, esquina, grieta, cada célula, fibra, todo lo demás que hay. Yo dije, ¿por qué buscó él a Moisés? Y él es omnipresente al fin y al cabo. ¿Por qué anduvo él de arriba abajo en el huerto del Edén, clamando, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Si él es omnipresente. Él es omnipresente porque él es omnisciente. Él sabe todo porque él es infinito. Siendo infinito lo hace omnipresente. Siendo omnipresente, entonces siendo infinito, entonces Él está sentado en los cielos. Él habita en un lugar porque Él es un ser. Párrafo 29. Pero siendo infinito, entonces Él sabe todas las cosas. Sabiendo cada vez que un mosquito pestanea sus ojos, conoce cada abejorro donde entra Él al panal para obtener su miel. Él conoce a cada gorrión que se para en el árbol. Él conoce cada pensamiento que está en la mente de ustedes, porque Él es infinito y omnisciente. Eso es, que Él no es solo infinito, Él es omnisciente.
Él sabe todo, pero Él es un ser. Dios es un ser y de ser, y de este ser comenzó a manifestar estos. Párrafo 30. Y el pecado, dije la otra noche, el pecado no es una creación, no hay nada creado sino perfección. Dios creó buenas todas las cosas. El pecado no es una creación. Dijeron, bueno, esa es la misma creación del pecado. Ustedes han escuchado eso, pero ese es un error. Pecado, solamente hay un creador, ese es Dios. Dios no podía crear el pecado porque Él es santo y no hay nada en Él para hacerlo. El pecado es perversión, no creación, pero es perversión. Un adulterio es el acto correcto pervertido. Una mentira es la verdad dicha incorrectamente. Cualquier pecado es justicia pervertida. Párrafo 31. Por tanto, ahora Dios se sienta. Él mismo ya se manifestó. Él es Dios. Él mismo ya se manifestó como un salvador. El hombre estaba perdido y Él lo salvó. Él mismo ya se manifestó como un sanador. No hace ninguna diferencia lo que la gente dice que Él es, y Él lo es, de todas maneras. Él es un sanador, Él es un salvador, Él es Dios, Él es eterno. Y Él tiene un propósito. Y su propósito era, en el principio, hacer criaturas que lo amarían y lo adorarían. Y Él hizo criaturas, y las criaturas cayeron. Y entonces Dios, por su infinidad, vio por la corriente del tiempo y vio a todo hombre que sería salvo. Todo hombre. Él lo sabía por previo conocimiento. Por tanto, si Él, por previo conocimiento, sabía quién sería salvo y quién no sería salvo, Él podía predestinar. Así que la palabra no es una palabra tan mala después de todo. No es así. Él podía predestinar porque Él sabía quién sería y quién no sería. Por tanto, para poder alcanzar a aquellos que serían, Él tuvo que hacer una propiciación por los pecados de ellos. Oh, sí, podemos, queremos llegar a ello. Solo unos cuantos versículos más abajo. Él nos predestinó a vida eterna, sabiendo que aquellos que harían todo a un lado y sin importar cuán indiferente pareciera a los hijos del mundo, no significaría nada para ellos, porque ellos eran hijos de Dios. Párrafo 32. Y Él los llamó. Y Él envió a Jesús para que su sangre pudiera ser una expiación de sangre para hacer una propiciación, o unas aceptaciones, o una limpieza, un proceso de limpieza para que constantemente, no solamente una vez de un avivamiento, pero viviendo siempre, haciendo intercesiones, para que el cristiano sea mantenido limpio día y noche. Allí está la sangre de Jesucristo que hace una aceptación allí en la cruz. En la presencia de Dios que nos limpia constantemente día y noche de todo pecado. Y estamos a salvo envueltos. ¿Envueltos cómo? Por el Espíritu Santo dentro del cuerpo del Señor Jesús y a salvo. Él que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, mas han pasado de muerte a vida. No más juicio. El cristiano nunca va al juicio. Cristo fue por él. Mi abogado se paró en mi lugar. Él abogó mi caso, del que yo era ignorante. Él le dijo al Padre que yo no era digno, que yo era ignorante. Pero él me amó y tomó mi lugar y abogó mi caso, y hoy soy libre. Sí, Señor. Y él derramó su sangre para ofrecer allá por nuestro pecado. Párrafo 33. Recuerden el miércoles pasado en la noche, ningún cristiano. Los cristianos pecan, pero un pecador no puede pecar. Un pecador no peca porque él es un pecador. Él solo es un pecador para comenzar y eso es todo. Miren, tomen el reverso de este libro. Es negro. ¿Qué tanto de eso es negro? Todo es negro. No hay blanco en él. Es negro. Ustedes dicen, ¿este tanto aquí? No, no lo es. Todo es negro.
Todo es negro, así es un pecador. Él, para comenzar, está condenado. Bueno, si ustedes dicen, ¿qué si él comete adulterio? ¿Qué si él viola a alguna mujer? ¿Qué si él apuesta? ¿Qué si él mata a alguien? Ese no es asunto nuestro. Ese no es asunto nuestro. Tenemos leyes aquí que se encargan de eso. No somos reformadores, somos predicadores del Evangelio. No lo condenamos por lo que él ha hecho. No lo condenamos por cometer adulterio. Lo condenamos porque él es un pecador. Si él fuera un cristiano, él no lo haría. Eso es correcto. Si él ha sido cambiado, no hará eso. Pero porque es un pecador, eso es lo que lo hace hacer eso. Párrafo 34. Allí es donde se les derriba el apoyo a los legalistas. Sí, señor. Hermano, permítanme decirle, no es por obra, sino por gracia somos salvos, y eso por fe. Sí, señor. Ahora, yo no condeno a los hermanos legalistas. Ellos son mis hermanos y van a estar allá, así como cualquiera del resto de ellos va a estar allá, porque Dios predestinó a su iglesia a estar allá. Pero justamente la cosa que es, ustedes mantienen a la gente tan angustiada que no saben ni qué. Hoy, bueno, quizás si yo háganlo saber, mientras tengan el hambre del mundo para comenzar, no están allí. Párrafo 35. Yo no vivo fiel a mi esposa porque pienso que se divorciaría de mí. Yo vivo fiel a mi esposa porque la amo. Esa es una posición legal que hemos tomado, que nos amamos del uno al otro. Primero, antes de que pudiera estar allí, tenía que ser un amor. Yo lo amo, aunque yo creo que si yo hubiera hecho algo malo, ella me perdonaría. Aún así, no lo haría de todas maneras. Yo la amo. De esa manera es Cristo. Si yo vivo, yo tengo 50. Si vivo hasta tener 90 o 100, si tengo otros 50 años para predicar y nunca predico una sola vez y voy a sentarme en el río, de todas maneras soy salvo. Dios me salvó por su gracia, inmerecida por algo que yo alguna vez pudiera hacer, que hice, o alguna otra cosa. Yo predico porque lo amo a él y amo a su pueblo. Y esa es la razón de que yo sí que he pasado de muerte a vida, porque los amo y voy en busca de ellos. No importa en qué clase de condición estén, voy en busca de ellos de todas maneras. Voy a traerlos de todas maneras. Los jalo de todas maneras. Si ministros no están de acuerdo y otros no están de acuerdo y las denominaciones no están de acuerdo, eso no me detiene. Hay algo, no lo detuvo a él. Él entró justamente en medio de la incredulidad y no lo detuvo. Él siguió adelante de todas maneras. Eso es lo que hacemos. Salimos y los traemos. Los agarramos de todas maneras. No importa, alcancen, agarren, aférrense con todas sus fuerzas. Ustedes no saben quiénes son. Sálvenlos. Eso es por amor. No porque yo tengo que, pero porque yo amo, porque ustedes aman. Párrafo 36, por último. Dicen, yo debería ir a arreglar eso en esa mujer. Pero les digo ahorita mismo, creo que porque voy a la iglesia yo debería ir a arreglarlo. No, ustedes son los que deberían arreglarse primero. Ven, si ustedes no tienen el amor de Dios en su corazón, otra cosa que les hace saber que están errados, entonces ustedes van a arreglarlo con Dios. Luego ustedes lo van a arreglar con su prójimo. Jesús enseñó la misma cosa. Él dijo, si vienes a un altar y hay un... ¿Te acuerdas que hay algo contra un prójimo o el hermano? Ve a arreglarlo con él primero. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Posición en Cristo, Adopción Parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 37 al 46. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Posición en Cristo, Adopción número 3. Predicado el 22 de mayo del año 1960, párrafo 37. Ahora en las edades que tienen que venir,
El miércoles en la noche tuvimos las manifestaciones. Lo veremos otra vez esta mañana en la manifestación de los hijos de Dios, donde Dios está esperando. Y luego en el tiempo del fin, cuando todos estemos delante de Él, los ángeles no estaban perdidos. Ellos no sabrán cómo gozar de las bendiciones como nosotros. Ellos nunca estuvieron perdidos. Pero yo sé de dónde vengo. Conozco la roca de donde fui cortado, un pecador. Ustedes saben de dónde fueron cortados. Ahora, cuando somos hallados, entonces podemos pararnos delante de Dios. ¡Oh, qué día será ese! 38. Entonces, adopción, colocación. Ahora, Dios está haciendo esto en la obra. Y ahora, si yo puedo hacerlos captar esto, entonces vamos a comenzar ahora en el versículo 5. Quiero leerlo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su propio puro afecto de su voluntad. Es el afecto de Dios hacer su voluntad, adoptando, colocando. ¿Qué está haciendo Él ahora? Colocando a su iglesia. Primero, Él ha llamado a su iglesia, metodista, presbiterianos, luteranos, bautistas, llamándolos. Luego, ¿qué hizo Él? Envió el Espíritu Santo y les dio el bautismo del Espíritu Santo. 39. Yo quiero que ustedes, gente pentecostal, saquen esto de su corazón. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia. Es el Espíritu Santo. No es una organización. Ustedes no pudieran organizar al Espíritu Santo. Él no lo va a respaldar. Ahora, ustedes tienen una organización que ustedes llaman así, pero el Espíritu Santo se sale y los deja sentarse allí mismo donde están y sigue adelante. ¿Ven? Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia. Amén. 40. Y luego Dios les dio a sus hijos un nuevo nacimiento por el bautismo del Espíritu Santo. Ellos llegaron muy cerca a Él cuando se purificaron a sí mismos, a través de nazarenos, peregrinos de santidad. Luego entraron a la experiencia de Pentecostés, o del bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones. Salieron hablando en lenguas e interpretando lenguas, y se les dieron dones de sanidades y milagros, y señales y maravillas comenzaron a acompañarlos. Ahora ellos son hijos. Ellos son los hijos de Dios. Ellos están en posición en Cristo. Ellos llegan a ser hijos por medio del nacimiento. Y el nuevo nacimiento y la conversión en sí misma es el Espíritu Santo. Ustedes ni siquiera están convertidos hasta que reciben el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús le dijo a Pedro, pregúntenle a cualquiera, lean sus Escrituras. Él fue justificado por creer en el Señor Jesús. Llegó a ser un seguidor, un apóstol. Jesús le dio las llaves del reino. Y Juan 17:17, Él los santificó, les dio poder, los envió. Echaron fuera demonios y cosas. Los santificó. Santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo me santifico a mí mismo por ellos. 41. Esa es una de las palabras más dulces que he oído. Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos. ¿Saben ustedes que él tenía derecho de tener un hogar? Él era un humano. ¿Saben ustedes por qué él tenía derecho de tener una esposa? Él era un hombre. Él tenía derecho a todas estas cosas, pero él dijo, Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos. Yo me santifico a mí mismo. 42. Hablé con un predicadorcito ayer.
voy a predicar para él dentro de unas cuantas noches aquí arriba por la carretera. Y le pregunté acerca de una cierta cosa. Él dijo, sí, hermano Branham, pero la mayoría de mi gente no cree en eso. Yo dije, ¿son legalistas la mayoría de ellos? Sí, el hermano no cree eso, pero dijo él, por ellos, quise abrazarlos, por ellos, ¿ven? Yo me santifico a mí mismo por ellos. 43. Jesús estaba entrenando 12 hombres, porque por medio de esos 12 hombres había de llevar el evangelio al mundo. Y él dijo, por ellos yo me santifico a mí mismo. Prepárese usted mismo por causa de sus prójimos, por causa de alguien más. No tengan la libertad como pretexto, dijo Pablo, sino santifíquense ustedes mismos. Compórtense en el vecindario, como debería de hacerlo un verdadero cristiano. Amén. Que sus comunicaciones sean, si se encuentran con su enemigo, santifíquense a sí mismo por causa de él, no sabiendo lo que ustedes pudieran hacer. 44. Ahora, colocando al hijo lo primero después de que el hijo estaba dentro, él llegaba a ser un hijo, pero entonces nos damos cuenta que su comportamiento es lo que lo colocaba para adopción, si se comportaba bien o no. Y es el pentecostal. Ahora solo permítanme mostrarles que Pentecostés no es una denominación. ¿Cuántos bautistas hay aquí que eran bautistas, que recibieron al Espíritu Santo? Veamos su mano. ¿Ven? ¿Cuántos metodistas que están aquí recibieron al Espíritu Santo? Levanten su mano. ¿Cuántos nazarenos hay aquí que recibieron el Espíritu Santo? Levanten su mano. ¿Presbiterianos que recibieron al Espíritu Santo? ¿Ven? ¿Luteranos? ¿Otras denominaciones? Que no pertenecieron a Pentecostés en lo absoluto, solo pertenecieron a alguna denominación que recibieron el Espíritu Santo. Veamos su mano, ¿ven? Así que, entonces, Pentecostés no es una denominación, es una experiencia. Párrafo 45. Ahora, Dios lo llevó adentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué hace él ahora? Después de que ustedes se han probado, se han santificado ustedes mismos con su buen comportamiento, obedientes al Espíritu Santo, sin importar lo que dice el mundo. 46. Yo voy a restregar esto realmente fuerte, ¿ven? Porque no es mi intención ser grosero. Yo, por favor, no, en verdad no, ¿ven? No piensen en verdad que soy malo. Yo no quiero serlo. Lo que me preocupa es tomar a la gente y predicarles esta verdad enviada por Dios. Y ellos se dan vuelta y siguen haciendo la misma cosa. Y dicen que tienen el Espíritu Santo. Eso casi lo arruina a uno, ¿ven? ¿Qué es lo que pasa? Ellos regresan directamente a la misma cosa, así como los hijos de Israel. Ellos querían un rey para que este rey pudiera gobernar sobre ellos y los hiciera comportarse como los amorreos y los amalecitas y los filisteos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Posición en Cristo, Adopción, Parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 47 al 56. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Posición en Cristo, Adopción número 3. Párrafo 47. ¿Saben ustedes, señoras, que no es correcto usar pantalones? ¿Saben eso? ¿Saben ustedes que no es correcto cortarse los mechones de su cabello? ¿Sabe usted que no es correcto
Señor, que usted continúe fumando y se comporte de la manera en que lo hace, ¿sabe usted que no es correcto que usted no sea el esposo de su casa? A su esposa le da un pequeño ataque de ira y lo echa afuera por la puerta. Y usted dice, sí, bendito sea tu corazón, querida. Volveré de nuevo. ¿Sabe usted que usted, cómo puede usted ser uno que atiende en la casa de Dios cuando ni siquiera puede controlar su propia casa? Eso es exactamente correcto. ¿Sabe usted, hermana, que su esposo no solamente es su esposo, pero él es su gobernante? Dios así lo dijo, porque el esposo no fue engañado, la mujer fue engañada. Y ustedes, predicadores, van a continuar haciendo mujeres pastoras y predicadoras en sus iglesias, sabiendo que la palabra de Dios lo condena. 48. Ustedes continuamente usarán ese nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo para bautizar, cuando no hay ni una pizca de escritura para eso en la Biblia. Yo quiero que un arzobispo o alguien más me muestre dónde en la Biblia fue bautizado alguien alguna vez en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo quiero que alguien me muestre a alguien que alguna vez fue bautizado de cualquier manera aparte del nombre de Jesús. Pero los de Juan no estaban bautizados. Ellos fueron bautizados creyendo en el que venía, pero ellos no sabían quién era él. Pero tan pronto ellos reconocieron eso, ellos tuvieron que venir para ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que alguien, yo les he preguntado a las asambleas de Dios, a los otros predicadores, a los bautistas, presbiterianos y a todos. Ellos no quieren hablar acerca de eso. Yo quiero ver la escritura. Y entonces yo soy un fanático. Ah, entonces estoy loco, fuera de juicio, soy un loco. Solo porque estoy tratando de decirles la verdad. Ahora, eso es sinceramente, hermanos, si un hombre está vendido para Dios, uno se vendió completamente. Uno es puesto aparte. Uno es una criatura diferente. 49. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Sí, mucha gente es llamada. Ustedes reciben un llamamiento en su corazón. Sí, yo creo que Dios me ama. Yo creo que Él me ama. Pero, hermano, eso, ustedes van a estar tan perdidos como el resto de ellos. Porque ellos vendrán aquí en aquel día, aún diciendo, Señor, yo he echado fuera demonios en tu nombre. Yo he hecho todo lo que de más en tu nombre. Yo he tenido servicios de sanidad. Yo he predicado el Evangelio. Yo he echado fuera demonios. Y Jesús dirá, aléjate de aquí. Yo ni siquiera te conozco, hipócrita. Es el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no puede verlo la gente? Ahora, yo sé que eso raspa y no es mi intención lastimar. No es mi intención que sea de esa manera. Pero, hermano, yo... 50. Me parece a mí como que estamos en el tiempo del fin. Y Dios está adoptando, colocando en posición en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a los suyos. Ahora, no van a ser muchos los que Él puso allí. Voy a decirles eso para comenzar. Ustedes dicen, oh, bueno, va a haber un número tan grande, pero Él ha tenido 6,000 años para sacarlo fuera. También, recuerden, la resurrección viene y somos arrebatados con ellos. Solo unos cuantos de ellos, ¿ven? Ustedes busquen su salvación rápidamente. Examínense ustedes mismos y vean qué anda mal. ¿Ven? Vean exactamente qué es lo que pasa. Yo sé que eso es duro, pero hermano, es la verdad. Es la verdad de Dios. Adopción. 51. Deberíamos de estar tan en fuego con Dios. Deberíamos de seguir adelante día y noche. Nada debería de poder pararnos. Y deberíamos de ser tan dulces y tan agradables y tan amables y tan semejantes a Cristo en nuestras vidas. Se requiere la vida de cada día. Jesús dijo, considerad el lirio del campo, cómo crece, trabaja e hila. Pero os digo que Salomón, con toda su gloria, no se vistió así como uno. Salomón tenía mantos que estaban adornados con sedas preciosas y bordados y cosas. Pero eso no fue
Eso no era de lo que él estaba hablando. Para que un lirio pueda crecer, tiene que trabajar día y noche. ¿Para qué quieren ustedes venir aquí y al final terminar con menos? Si él es justo con, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde el pecador? Ese es el incrédulo y el impío. El hombre que oye la palabra y rehúsa caminar en ella. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ven? Ahora eso. 52. Esta es, ahora, esta es nuestra iglesia. Quizás tenemos 4 o 5 desconocidos entre nosotros. Pero esta es la iglesia. Yo les estoy enseñando. Esto se graba en cintas. Quiero que las personas que escuchan cintas recuerden. Esto es para mi iglesia. Allá afuera, entre la gente, trato de ser lo suficientemente caballero para decirles eso, para más o menos quedarme donde puedo mimarlos en sus pequeñas ideas de leche descremada. Pero cuando se trata de verdaderamente presentar la verdad, preséntenmela. 53. Adopción. Colocando en posición. ¿En dónde están? Muéstrenme en dónde están. Dios llamando a sus hijos aparte por medio de manifestación. Ellos no tienen que decir una palabra al respecto. Ustedes ven que algo ha sucedido, colocando en posición a su hijo, poniéndolo en orden exactamente con las mismas cosas. Él tiene la misma autoridad. Su palabra es tan buena como la de un arcángel. Mejor, el hijo era adoptado, pues en su lugar alto, colocado allí, se le cambiaban sus vestidos, se le cambiaba su color. El padre tenía una ceremonia. Decía, este es mi hijo. De aquí en adelante, él es gobernador. Él es el gobernante. Él está sobre toda mi herencia. Todo lo que tengo le pertenece a él. Eso es correcto. 54. Entonces podemos regresar al mismo. Elohim. Elohim, ¿ven? Donde él era autosuficiente y luego regresó a través de Jehová, quien hizo algo. Él le dio al hombre dominio sobre la tierra. ¿Qué estamos esperando? Las manifestaciones. La tierra está gimiendo. Vayamos a ella y leámoslo. Muy bien. Predestinado a ser adoptados hijos suyos, según su puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es su gracia? Antes, allá atrás, cuando él no era un padre, su gracia, su amor, hizo un hijo para él mismo, para que pudiéramos ser predestinados para ser adoptados hijos para alabanza de su gracia, ¿ven? Con la cual nos hizo aceptables por él, la persona, amado, el cual es Cristo. ¿Cómo nos hizo aceptos? Por medio de él. ¿Cómo entramos en él? Por un solo espíritu, todos bautizados en él, escuchen. ¿En quién tenemos redención? Tenemos redención por la, su sangre, el perdón de, P-E-C-A-D-O-S. 55. ¿Cómo puede uno predicar predestinación de la predestinación y colocación de Dios, a menos que haya una expiación por el pecado en alguna parte? ¿Por qué es que cada día ustedes cometen un error? ¿Cada día hacen lo malo? Pero si han nacido de nuevo, hombres o mujeres, tan pronto cometen el error, Dios sabe que se arrepienten de ello. Ustedes se pararían en la presencia del presidente Roosevelt o de alguien más y dirían, estoy errado, Dios me perdone por esta cosa. ¿Por qué? Y allí es donde la expiación de sangre, ustedes notan que pecados. Un pecador es un pecador. Él no comete pecados, pero la iglesia comete pecado, hace mal. Tiene un mal pensamiento, una mala impresión, crea escrúpulos, se tambalea como un niñito caminando, tratando de aprender cómo caminar. Él simplemente no sabe cómo caminar bien todavía, porque él es un niñito. Pero tenemos una mano que se extiende hacia abajo si nosotros nos toma y nos sostiene y dice, da este paso de esta manera, hijo. Él no nos levanta y nos azota porque cometimos un error. Él no nos golpea hasta matarnos porque estamos tratando de caminar. Él nos ama así como amamos a nuestros hijos.
56. Un verdadero, verdadero papá no azotaría a su hijo cuando él está tratando de caminar. Si él se cae en el piso, él extiende hacia abajo una mano grande y fuerte y lo levanta. Ambas manos lo agarran. Dice, de esta manera se hace, hijo, camina así. De esa manera Dios lo hace con su iglesia. Extiende su mano y lo toma en su brazo. Lo levanta y dice, camina así, hijo, mira. No, no lo digas así. Háblalo así. Ahora, a mí no me importa qué dice la iglesia, qué dice este, qué dice aquel. Tú dilo así, así. Esto es, si mi palabra lo predica, tú quédate exactamente con ella. Camina con ella, quédate exactamente con ella. No importa lo que todos los demás dicen, quédate exactamente con ella. Camina así. De esta manera es que uno da los pasos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, este glorioso mensaje, Posición en Cristo, Adopción, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 57. Dice, nuestros pecados, un amor expiatorio por nuestros pecados, o nunca tendríamos una oportunidad. ¿Cómo pudiéramos anclarnos en esas palabras? Según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar. ¿Qué es sobreabundar? ¡Oh, hermanos! ¿Dónde él hizo sobreabundar grandes montones de ella? Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Inteligencia, toda sabiduría, él hizo sobreabundar para con nosotros. Con toda sabiduría, no mundana. La sabiduría del mundo es insensatez para él, y la sabiduría de Dios es insensatez para el mundo. Así como día y noche, el uno no puede estar de acuerdo con el otro. Pero cuando el sol empieza a levantarse y el día viene, la noche se esparce de lugar a lugar. Y cuando la luz del Evangelio empieza a entrar, todas las cosas del mundo empiezan a desaparecer. ¿Y qué hace? Él hace sobreabundar la luz del sol sobre sus hijos, caminando en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, sobreabundando en su gracia con toda prudencia y sabiduría, entendimiento y astucia para saber cómo caminar. Ustedes ven que es erróneo, entonces tengan cuidado con lo que hacen. ¿Cómo ustedes, si es erróneo, tengan cuidado aún de cómo lo abordan? ¡Prudentes! Estén muy atentos, muy seguros de que saben cómo abordarlo. Prudentes como una serpiente, sencillos como una paloma. Eso es lo que dijo Jesús. Párrafo 58. ¡Oh, estas son pepitas, amigos! Nos pudiéramos quedar día tras día. ¿No son maravillosas? Prudencia, sabiduría, él ha hecho sobreabundar para con nosotros, derramando. No nos dio una cucharada, sino que cogió una gran pala y siguió echándolo así. Sobreabundó para con nosotros, sabiduría con inteligencia de su gracia. ¡Oh, sublime gracia! ¡Cuán dulce sonido! Ahora, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad? ¿A quién le está hablando él? ¿A denominaciones? Por favor, hermanos míos, no piensen que estoy bajando su denominación. No lo estoy. Estoy tratando de decirles que era una cosa errada para comenzar. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio. Fuimos e hicimos denominaciones. Esa es la razón de que no lo tenemos. Estamos caminando conforme a la sabiduría del hombre. Si Calvino se pudiera levantar. Párrafo 59. Pues no hace mucho yo me paré junto a la tumba de un gran hombre, un gran reformador, y pensé, ¿qué gran hombre fue él? ¡Lo fue! Pues lo, yo no, era Juan Wesley. Y yo pensé, si Juan Wesley pudiera levantarse de esa tumba hoy y ver la condición de su iglesia, él se avergonzaría de su nombre. Juan Wesley fue un hombre piadoso, una atea arrebatada, como él lo llamaba. Juan Wesley fue un hombre santo que creía en Dios y caminó paso a paso en pos de él.
Pero después de que Juan murió, dijeron, haremos una iglesia a Juan para que tengamos una iglesia y la llamaremos la iglesia metodista por causa de que su método de santificación era una segunda obra de gracia. Entonces hicieron una iglesia. Y hoy esos hombres de iglesia niegan todo por lo que Juan Wesley se paró. Juan Wesley predicó sanidad divina. Juan Wesley creía en el bautismo del Espíritu. Juan Wesley creía en toda la restauración de los dones. Juan Wesley y Martín Lutero, muchos de esos grandes hombres hablaron en lenguas e interpretaron. Y hoy en día, si uno hablara en lenguas en una iglesia metodista o en una iglesia luterana, ellos lo echarían a uno por la puerta. ¿Qué pasa? Justamente en el tiempo en que deberíamos de ser hijos en posición, ¿qué pasa? Ellos han adoptado algo más porque no conocen el misterio de Dios y ellos nunca lo van a conocer a través de su seminario. Párrafo 60. Solo permítanme leer algo aquí. ¿Está bien? Muy bien, vamos a abrir. Tengo algo escrito aquí. Averigüemos cómo Pablo. Ahora aquí está el maestro de este mensaje. Vayamos a Hechos 9:5. Un momento. Avísenme cuando se me acabe él. Saulo, respirando aún amenazas. ¡Oh, ese pequeño judío con nariz de gancho, de temperatura, temperamento fuerte, malo! Muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos. Yo iré a buscarlos, si tan solo puedo hallarlos. ¡Oh, lo que les voy a hacer! Ven, si tan solo puedo hallarlos, pero él estaba predestinado. Párrafo 61. ¿Cómo saben que ese contrabandista de licores aquí no está predestinado a vida? ¿Cómo saben que esa prostituta a la que ustedes ni siquiera le hablan? ¿Cómo saben que un apretoncito de manos e inventarla a la iglesia no haría una santa de Dios de ella allá en la gloria? ¿Cómo? ¿Cómo saben que no es? Eso es lo que no sabemos, pero ese es nuestro deber. Como un pescador que lanzó una red dentro del mar y la sacó, él sacó ranas, pescados, lagartijas, arañas de agua y todo lo demás, pero algunos eran pescados. Él no sabía, él solo echó la red. Eso es lo que hacemos. Observen a Pablo. Pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los atase y los trajese a Jerusalén. Hermano, él en verdad era severo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le cercó un resplandor. Allí venía un sacerdote por el camino, el doctor F. F. Jones, y le dijo a él, tú necesitas una experiencia de seminario ahora, hijo, y yo creo que Dios pudiera usarte. ¿No sería esa una escritura de apariencia horrible el leerla así? Ahora, eso tiene tanto sentido. Yo no estoy diciendo eso como un chiste. Eso tiene tanto sentido como el que percibimos de ello hoy en día. ¿Sabes? Tu madre fue una buena mujer. Creo que serías un buen predicador. Párrafo 62. Observen lo que sucedió. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le cercó un resplandor de luz. Comienza sobrenaturalmente, de luz del cielo. Y cayendo en tierra, él oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo a él, yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar conocer contra el aguijón. Él temblaba y estaba temeroso, y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que deberás hacer. Párrafo 63. Y los hombres viajaron con él, y siguieron adelante, y encontraron un hombre, Ananías, allá vio una visión, todo sobrenatural, y Saulo, ese hombre malo, este Ananías vio una visión, lo vio en su casa, él era un profeta, estaba orando en su casa, y él vio una visión, el Señor le habló y le dijo, viene un hombre allá por el camino tan ciego como un murciélago, y su nombre es Saulo, él es Saulo de Tarso, él dijo, Señor, yo
he oído grandes cosas. No me envíes, yo soy un hombre pequeño, no me envíes por él. Él dijo, pero he aquí, camino acá. Le mostré una visión. Yo me le aparecí en la columna de fuego y yo le dejé tan ciego a más no poder. Yo tuve que cegarlo y hacerlo pedazos antes de que pudiera hacer algo de él. Ven, tuve que hacer pedazos toda su teología. Ustedes saben, él era un gran hombre en una de esas iglesias de allá arriba. Él tenía toda clase de títulos. Él no tenía que pulirse en nada. Pero, ¿qué dijo él? Lo que tuve que hacer fue sacarlo todo de él. Párrafo 64. Esa es la cosa. No era meterle más, pero sacarlo de él. Yo creo que eso es lo que pasa con muchos de nuestros clérigos hoy. Sacarles para que Dios pueda poner en ellos el Espíritu Santo. Sacar. Allí, él dijo que él. Y él dijo, Señor, pero este hombre es un hombre terrible. Él dijo, pero he aquí, él ora. Ahora tú irás por cierta calle y llegarás a una fuente. Pasas de esa fuente a la izquierda y sigues. Habrá una casa blanca, sube y toca en la puerta. Sube y toca en la puerta, perdón. Él está acostado allí en el pasillo. Hasta allí fue que lo pudieron llevar. Pon tus manos sobre él. Llévalo allá al río de Damasco y bautízalo en el nombre de Jesús. Porque te diré lo que voy a hacer. Él va a tener que sufrir muchas cosas por mí, porque él es mi mensajero a los gentiles. ¡Amén! Párrafo 65. Bueno, ahora, espera un momento, señor. Ahora, ¿qué escuela debería yo de aconsejar? Les diré lo que haremos. Leamos Gálatas y averigüemos solamente el siguiente capítulo hacia atrás. Hallemos Gálatas 1 y comencemos en el versículo 10 y averigüemos a qué escuela fue. Pablo, ¿a cuál seminario y las manos de quién fueron puestas sobre él? Y, todo lo que sucedió. Gálatas, el capítulo 1, para ahorrar tiempo. Comencemos con respecto a su conversión, el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si buscara todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Permítame decir una cosita aquí antes de esto. Gálatas 1, busquen el capítulo 8. ¿Cuántos saben que Pablo fue el que hizo que aquella gente fuera bautizada de nombre en el nombre de Jesús? Bautizada de nuevo en el nombre de Jesús, Hechos 19. Seguro que lo hizo. Veamos un poquito más arriba de aquí, el versículo 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Dónde recibiste este evangelio, Pablo? El versículo 9. Antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del cual habéis oído, recibido sea anatema. Si él es un arcángel, si él es un obispo, si él es un supervisor general, si él es el doctor fulano de tal, quien quiera que él sea, si él no predica el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo, no predica la restauración de los dones, la venida de Cristo, todas estas cosas sean anatema. Si él trata de tomar algo aquí de esta palabra y decir que fue para otro día y colocarla sobre alguna nueva idea de descabellada que aprendimos de algún seminario, que sea anatema. Párrafo 66, por último. Sigamos leyendo. Veamos cómo lo recibió Pablo. Veamos cómo. ¿Qué estoy tratando de decirles de esto mañana? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. ¿Cómo puedo esperar alguna cosa? ¿Cómo puede un hombre que ama a Dios y un predicador especialmente esperar hacer alguna cosa sin ser odiado por los hombres? El hombre los odiará. Pues ellos dijeron, Jesús dijo, si ellos me llaman a mí el maestro de la cosa, yo soy el maestro, el más grande de todos vosotros. Yo soy el que puedo hacer más milagros y hacer más con el Espíritu Santo que todos vosotros, porque tengo toda la plenitud en mí. Y si ellos me han llamado Belcebú, ¿cuántos más os van a llamar a vosotros?
Pero dijo, no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque no seréis vosotros los que habléis, será el Padre que mora en vosotros el que hablará en ese momento. Aleluya. Sí. Solo quédense exactamente con la palabra. Y él, cuando él terminó de escribir el libro, él dijo, alguno que quitare una palabra de este libro o añadiere una palabra a él, él mismo será quitado del libro de la vida para él. Que Dios nos ayude a quedarnos exactamente con ella. Aleluya. Amén, amén. Continuamos con la lectura de este mensaje. Posición en Cristo, adopción, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 67 al 76. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, posición en Cristo, adopción número 3, párrafo 67. Ahora, el siguiente versículo. Permítanme leer ahora, leamos rápidamente ahora, mas os hago saber, eso es, llevarlos a ustedes a juicio. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahora, yo no soy ni metodista, bautista, presbiteriano o pentecostal. No fue según hombre, ni pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Yo nunca lo recibí de hombre, ni de un seminario, ni de un doctor, ni de divinidad, ni de una escuela de educación. Yo nunca lo recibí así. Yo nunca lo enseñé así. Yo nunca lo encontré así. Nunca vino a mí de esa manera. ¿Cómo vino entonces, Pablo? De hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Cuando Cristo mismo se reveló a mí, que Él era el Hijo de Dios, cuando esa columna de fuego cayó sobre mí aquel día, yo dije, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Amén. Párrafo 68. Ahora, voy a mostrarles lo que le sucedió a él. Ahora mismo, si un hombre tuviera una experiencia, ellos querrían darle 10 años para aprender griego y 10 años más para aprender algo más. Y para ese tiempo, él está acabado. Miren, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mis conductas en otros tiempos, en el judaísmo. Hombre, yo era un gran doctor, lo tenía todo. Él fue enseñado bajo Gamaliel, el maestro más grande que tenía en la tierra. ¿Cuántos saben que Gamaliel era uno de los grandes, más grandes maestros? Sí, señor. Mi religión judía, la conocía al dedillo. Yo sabía todo cómo decir el credo de los apóstoles y todas esas cosas. ¿Ven ustedes? Yo sabía cómo decir todas las oraciones de la mañana y bendecir a la gente. ¿Ven? Que perseguía entonces sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Cómo traté de parar a ese montón de santos rodadores? ¿Ven? ¿Ven? Y yo aventajaba en el judaísmo. Yo era un gran hombre. Yo aventajaba. Yo les enseñé que yo podía aplastarlos, porque yo maté a Esteban y muchas otras cosas que hice. Vean lo que hice. ¿Cómo persiguió sobremanera? 69. Yo en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de sus padres. Ahora recuerden, no la palabra de Dios, la tradición de su padre. Tradición de la iglesia, en otras palabras. Yo supongo que yo era un metodista de pies a cabeza. Yo era un bautista de pies a cabeza. Yo era un pentecostal de pies a cabeza. ¿Lo es? Yo quiero ser Dios de pies a cabeza. Sí, eso es. ¿Ven?
Muy bien, tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, oh Pablo, aquí vienes, que me apartó desde el vientre de mi madre, que aún me trajo a este mundo y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo en mí. Le agradó a Dios tomarme, que me apartó desde el vientre y me dio al Hijo, el cual es el Espíritu Santo en la forma del Espíritu, en mí, para revelarse Él mismo en mí. ¡Oh, hermanos! Uy, yo creo que quiero gritar solo un poquito. 70. Miren, permítanme decirle, hermano, cuando agradó a Dios? ¡Oh, aleluya! ¿Cuándo agradó a Dios? Un padre borracho, una madre, Dios la bendiga, mamá. Yo no estoy diciendo nada en contra suya, pero una madre que sabía tanto de Dios como un conejo sabe de zapatos para la nieve, y un padre que yacía borracho en las calles, y ni siquiera con zapatos para ir a la escuela, y con pelo largo hasta mi cuello, y todos me odiaban porque yo era de Kentucky, aquí en Indiana. Y cómo, oh, cómo era una vista desagradable. Pero le agradó a Dios, amén. Le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre para que Él pudiera revelar a su Hijo en mí al hacer un ministro de la palabra, que se quedaría rectamente con ella, que le mostraría visiones y señales y maravillas y milagros. Y oh, hermanos, 71. ¿Ven de qué estaba hablando? ¿Ven de qué estaba hablando él? ¿Le agradó a Dios hacer eso? ¿Cómo? Escuchen atentamente. Tomen el versículo 16. Ahora, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con la iglesia. Yo nunca fui donde algún obispo y le pregunté qué debería yo de hacer. Nunca fui a alguna carne y sangre, a ninguna organización o a alguna otra cosa. Yo nunca tuve que ver con ellos. Nunca consulté con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén, a donde todos los grandes santos sacerdotes y a los santos padres y a donde todos esos. Y dije, ahora ustedes saben. Tuve una visión. ¿Qué debo de hacer al respecto? Yo vi al bendito Señor Jesús en una visión. Ellos hubieran dicho, usted váyase de aquí. ¿Qué es? Usted, santo rodador. Pues, ¿qué le ha pasado a usted? No, yo tenía todos sus títulos para comenzar. Tenía 72. Y Pablo dijo aquí, yo puedo mostrarles en la Escritura que él dijo que tuvo que olvidar todo lo que había aprendido y que lo estimaba como nada para que él pudiera conocer a Cristo. Oh, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui para Arabia y regresé de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Y a medida seguimos leyendo, nos damos cuenta que él y el apóstol Pedro nunca en la vida se habían visto el uno al otro. Nunca se conocieron el uno al otro. Nunca se habían visto el uno al otro. Pero cuando ellos se juntaron, estaban predicando el mismo evangelio. ¿Amén? Dios tiene una escuela, ¿ven? Sí. 73. Aquí estaba Pedro. Se puso de pie en el día de Pentecostés, dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros, bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Felipe dijo, oh, cuán glorioso es esto. Yo tengo que hacer algo también. Recibí un llamado para ir a Samaria. Fue allá y pudo testificar en la calle. La primera cosa, una persona enferma llegó, puso las manos sobre él y comenzó a brincar y saltar. Dijo, gloria a Dios, aquí estamos. Comenzó a tener una gran reunión
Él dijo, todos ustedes necesitan el Espíritu Santo. Él dijo, lo que tienen que hacer es que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Así que Él los llevó a cada uno allá y los bautizó a todos ellos en el nombre de Jesús. Dijo, ven, Pedro, pon tus manos sobre ellos ahora. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Amén. Pedro, allá en la casa de Cornelio, de la misma manera. 74. Pablo ni siquiera lo había visto u oído nada acerca de él, pero pasó por las regiones superiores de Éfeso y halló a ciertos discípulos. Él encontró a un predicador bautista. Él lo era, Apolos, un abogado convertido, inteligente, brillante, tomando el Antiguo Testamento y probando por medio de él que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, Señor, él era un hombre inteligente. Y ellos estaban gritando, estaban teniendo gozo. La Biblia así lo dice. Lean el capítulo 18 y 19 de Hechos y vean si eso no es correcto. Ellos estaban teniendo gozo. Ellos estaban bailando en el Espíritu y corriendo por todo alrededor. Ustedes saben, Pablo dijo, ¿pero recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? 75. Y para ustedes, hermanos bautistas, que tratan de meterle eso a la gente por la fuerza y decir que el griego original dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde o cuando creísteis? Yo los reto a que me traigan el griego. Yo tengo en mi posesión el griego original. También tengo el arameo y el hebreo también. Cada uno de ellos dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Por fe son salvos. Esa es su fe en Dios. La sangre los mantiene limpios del pecado porque hace un sacrificio. La sangre no los salva. La sangre los mantiene limpios. ¿Cómo dicen que son salvos? ¿Cómo dicen que son salvos? Por fe son salvos. Y eso es por el previo conocimiento de Dios, llamándolos. Ustedes son salvos y la sangre hace una expiación, constantemente manteniéndolos limpios. Y entonces, por un solo espíritu son bautizados en el Espíritu Santo, en el compañerismo de los creyentes y en el compañerismo del Espíritu Santo, para ser guiados por el Espíritu, haciendo señales y maravillas. 76. Esperen, estamos esperando algo que viene en camino. Dentro de poco lo veremos. Espero que lo veamos de todas maneras. Les dije que me llamaran a esta hora. ¿No fue así? Fue de casualidad que lo vi. Solo una o dos palabras más. Solo un poquito más. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Posición en Cristo, Adopción, Parte 3, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos la lectura, hermana Díaz, en los párrafos 77 al 86. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Posición en Cristo, adopción número 3, párrafo 77. ¿Cuánto tiempo va a durar esta salvación? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué clase de salvación es? ¿De iglesia a iglesia? Vayamos a Hebreos 9:11. Solo un momento, solo para ver cuánto tiempo, solo por unos momentos. Vayan al libro de Hebreos y démonos cuenta cuánto tiempo dura esta salvación. Veamos qué clase de salvación es. Leamos ahora Hebreos 9:11. Pero llegando a ser Cristo un sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, ahora este es el mismo maestro, Pablo, ¿ven? No de la creación, esta creación. Y no por sangre de machos cabríos o de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez. Al lugar santísimo, habiendo obtenido salvación por una semana, salvación para el siguiente avivamiento. ¿Qué clase?
eterna redención. 78. ¿Qué significa la palabra eterna? En Cristo. Después de que he creído, ningún hombre puede llamar a Jesús Cristo solo por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay tres clases de personas: incrédulos, manufacturados y creyentes. Pero aquellos que han creído para vida eterna han entrado a los atrios. Tomen el antiguo tabernáculo, que era lo primero que ellos hacían. Entraban en los atrios, los gentiles. Lo siguiente era el altar de bronce, donde ellos lavaban el sacrificio en la fuente de oro. Lo siguiente era la matanza del sacrificio y el rociamiento de la sangre sobre el altar. Entonces, una vez al año, Aarón ungido. ¿Con qué? Con el perfume de la rosa de Sarón. Con el precioso aceite que tenía perfume, ellos lo derramaban sobre su cabeza. Bajaba hasta el borde de su vestidura. Observen cómo este hombre tenía que entrar detrás de esa cortina una vez al año, llevando delante de él la sangre para el propiciatorio. Y un año él llevó adentro su vara y la olvidó. Cuando regresaron por ella, había brotado y florecido. Una vara vieja que él había cargado quizás por 40 años en el desierto, yació en ese lugar santísimo. Observen. Cuando ellos llevaban esa sangre del pacto, la sangre, él estaba ungido y tenía puestas vestiduras que tenían campanillas, una granada y una campana. Y ese hombre tenía que caminar de tal manera que cada vez cuando él movía su pierna y se movía así y daba su paso, ellas tocaban santo, santo, santo al Señor, santo, santo, santo al Señor, santo, santo, santo al Señor. Oh, hermanos. 79. ¿De qué estoy hablando? Escúchenlo. Tabernáculo Branham. Ustedes han tenido su oportunidad. Una vez que un hombre es ungido con el Espíritu Santo para ser adoptado en la familia de Dios, para ser colocado en posición por el Padre y puesto en servicio aquí, en su propósito en la vida, o para lo que Dios lo ha llamado, su caminata debe de ser santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo. Oh, ustedes deben de apartarse a esto y ser santo, santo, santo al Señor. Oh, ustedes deben de creer todo lo que el anciano dijo, esto. Pero santo, santo, santo al Señor. Que su palabra sea primero. Que sea todo lo que hay penetrando, asentando en su corazón. Su caminata debe de ser en la palabra. Santo, santo, santo al Señor. Oh, si usted tan solo viniera aquí, le diré lo que haremos. Nos organizaremos, lo pondremos a usted en nuestra organización. Usted será un gran hombre. Santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. Siguiendo adelante, no hace ninguna diferencia lo que alguien dice. Haga que devuelvan estas cintas, haga esto, haga eso, haga aquello, lo otro. Santo, santo, santo al Señor. Ustedes tienen puestos sus ojos hacia el Calvario y no hay nada que los va a detener. La misma caminata de sus vidas, ustedes están caminando por la calzada del Rey, ungidos con el precioso aceite para ungir, volviéndose hacia adentro del lugar santísimo. Fui, amén. Muy bien. 80. Pablo dijo que él no recibió esto de hombre. Ahora, ¿qué dice él? Volviendo a Gálatas. Nuestra lección. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Dio a conocer los misterios de su voluntad. Ustedes están anotando el versículo 9. Ahora, yo me voy a apresurar y sacar esto, porque se nos hizo tarde. Oh, cada palabra es tan... Oh, cada palabra es una pepita. Uno puede tomarla y seguir puliéndola. Uno puede escarbar. Yo puedo. Uno puede tomar una de esas palabras de allí, llevarla a Génesis y pulirla. Llevarla a Éxodo y pulirla de nuevo. Uno puede llevarla a Levítico y pulirla de nuevo.
Y para cuando uno llega a Apocalipsis, toda es Jesús. Amén. Uno puede pulirla cuanto uno quiera. Será Jesús cuando uno llegue. Cuando uno llegue a Apocalipsis. Porque Él dijo, yo soy el que era, que es y que ha de venir. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella de la mañana. Yo soy Alfa, Omega. Eso es A y Z en el alfabeto griego. Yo soy de la A a la Z. Yo soy. Yo soy todo en todos. Eso es correcto. Yo soy el que estuve vivo y estuve muerto. Y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oh, hermanos, cada pepita que recogen aquí y que empiezan a pulirla, se pulirá volviéndose en Jesús. 81. Ahora, solo un poquito más tarde, y entonces vamos a parar. Sí. ¿Qué estamos esperando entonces? ¿Para qué están aquí en la reunión? ¿Cuál es el propósito de ello? ¿Por qué está gimiendo el mundo? ¿Para qué está la bomba atómica colgando allí que de las moléculas y los átomos? ¿Y o de qué se trata? Abramos Romanos el 8. Solo un momento. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando todo esto? ¿Cuál es el tiempo? Romanos, el capítulo 8. Y comencemos y leamos como en el, yo diría, en el 18, comencemos como en el versículo 19. Y tan solo leamos aquí para hacerlo muy dulce. Eso es correcto. Yo sé a dónde están llegando allí. Muy bien, Romanos el capítulo 8. Creo que estoy correcto. Ahora sí, señor, el capítulo 8 y comencemos aquí como el versículo 18. Comencemos en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es correcto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. 82. Oh, me pregunto si tan solo puedo resistir. Oh, si tan solo puedo resistir ahora. Nada de resistir. No es si yo resistí, es si Él resistió. Yo estoy en Él ahora, ¿ven? Bueno, ustedes dicen, bueno, si yo estoy en Él, ahora ustedes los presbiterianos dicen, ah, siempre creímos eso. Pero sus vidas prueban que no. A menos que anden la clase de vida que Él anduvo. Ustedes creen el mismo evangelio que Él predicó. Ustedes dicen, ah, dicen los bautistas, seguro yo creo en seguridad eterna. Y van aquí afuera y fuman puros y corren a los bailes y las mujeres se cortan el pelo, se pintan. Se comportan como no sé qué. Sus frutos prueban que ustedes no lo creen. Cuando digo, ¿creen ustedes en sanidad divina? O el doctor Jones dijo que fue así. Eso fue en los días pasados. Ahora, usted, hipócrita, ¿qué pasa con usted? Pobre criatura engañada. Usted está tan lejos del evangelio al grado que es una lástima. Usted ha sido desviado en algún camino lodoso, en algún basurero ardiendo. ¿No ve aquí lo que él dijo? Que todo espíritu que confiesa que Jesús no ha venido en carne ahora mismo es del espíritu incorrecto. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Lo que él dijo entonces lo es él ahora. Él es para siempre de esa manera. Solo escuchen. 83. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, la congregación dice, adopción. Ahora, después de que uno es adoptado, muy bien, después de que uno es adoptado, uno está colocado, entonces uno entiende. Después de que la ceremonia es dicha y uno ha sido puesto en el cuerpo correctamente, uno es un hijo, seguro, una hija. Cuando uno nace de nuevo, uno es eso. Ese es el nacimiento de uno. Pero ahora uno está colocado en posición. No hemos recibido el espíritu de temor, sino que hemos recibido el espíritu. Hemos recibido el espíritu de adopción.
por el cual clamamos, Abba Padre, que significa mi Dios. Muy bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Ustedes dicen, gloria a Dios, aleluya. No me molesta, yo soy un hijo de Dios y sale y hace las cosas que hacen. El Espíritu de Dios hará las obras de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ven? ¿Ven? 84. Sí, sí, sí. Esta viña brota y produce un montón de uvas. Y la siguiente brota y produce un montón de calabazas. Hay algo malo, ¿ven? Es una iglesia injertada. Es una viña injertada. Es una persona injertada. El hermano Branham toca en el púlpito 20 veces. Si una persona con alguna denominación pertenece a una denominación y se llama a sí misma cristiana y no tiene el Espíritu Santo y tiene el poder de Dios y todas estas cosas, 85. Ahora, si ustedes salen aquí afuera y actúan como un montón de estos que estaban borrachos solo porque hablaron en lenguas, yo he visto diablos hablar en lenguas, sí señor, yo los he visto bailar en el Espíritu y brincar y echar espuma por la boca. Y todo lo demás y todo eso. Yo he visto eso. Yo no estoy hablando acerca de eso. Yo estoy hablando acerca del Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y si también hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él glorificados. Pues tengo, por cierto, que la aflicción, solo escuchen esto, oh, si esto no es hermoso, pues tengo, por cierto, que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, en nosotros, porque el anhelo ardiente de la creación, hay un llamado aquí, tiene una pequeña palabra allí, una pequeña anotación en el margen, 64, creación. Está correcto en griego. Ardientes de la creación. La creación está aguardando las manifestaciones de los hijos de Dios. 86. ¿Qué está esperando todo? ¿Qué está esperando toda la creación? Las manifestaciones de los hijos de Dios. Está esperando que la iglesia llegue a su posición. ¿Quién era el Hijo de Dios? Cuando Adán, ¿dónde estaba su dominio? La tierra. Él tenía dominio en la tierra. ¿Es correcto eso? Él no era el Elohim entonces. Él era Jehová, ¿ven? Eso es. Yo soy Dios y he hecho algunos menores debajo de mí. Y yo les he dado un dominio. Y en su dominio, el dominio bajo ellos, está la tierra. El hombre tenía dominio sobre la tierra y toda la creación completa está esperando para que los hijos de Dios sean manifestados. Estamos esperando la venida de ese feliz día milenial, cuando nuestro bendito Señor vendrá y arrebatará a su novia que espera. Oh, la tierra está gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Salvador volverá a la tierra otra vez. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Posición en Cristo, Adopción, Parte 3, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 87. Dice, ¿es correcto eso? Esperando, Dios tratando de colocar a su iglesia en posición para manifestarse Él mismo, consiguiendo a uno por medio del cual Él puede obrar de esta manera. Decir, allí está mi espíritu fluyendo libremente, allí está que yo pueda obrar. Aquí consigue a otro acá y lo coloca, yo puedo colocarlo, adopción. Colocación, manifestación, los lleva aquí afuera y lo hace una ceremonia, lo visita con un ángel, le dice algo. Ahora, si él ha dicho la verdad, ahora si él tan solo está inventando algo, eso no va a funcionar.
No, eso no va a funcionar. Hemos tenido mucho de eso. Pero quiero decir manifestaciones de hijos de Dios, cuando Dios se manifiesta en mismo y lo envía. Y entonces Él sale y lo que Él dice es verdad. Lo que Él hace es la verdad. Lo que Él hace, Él manifiesta a Cristo. ¿Cómo lo juzga Él? Por la manera en que Él se queda con la palabra, exactamente con la palabra. ¿Ven? Así es como uno conoce a todos los hombres. Es por la manera en que Él se queda con la palabra. Si no hablan de acuerdo a la palabra, no hay vida en ellos. Dice la Biblia, ven, déjenlos lejos. Párrafo 88. Ahora leamos. Entonces tendremos que parar porque nuestro tiempo se está yendo. Muy bien, en el versículo 10, o el versículo 9, mejor dicho. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, para adoptarnos según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él mismo se propuso esto antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto lo entienden? Ven, en la dispensación. Oh, hermanos, aquí vamos otra vez. Oh, pasémosle, ven. Dispensación del cumplimiento del tiempo. Párrafo 89. ¿Creen ustedes en dispensaciones? La Biblia así lo dice, en la dispensación del cumplimiento del tiempo. ¿Qué es el cumplimiento del tiempo? Ha habido una dispensación hubo una dispensación de la ley mesiánica. Perdón, de la ley mosaica. Hubo una dispensación de Juan el Bautista. Hubo una dispensación de Cristo. Hubo una dispensación de organización de iglesia. Hubo una dispensación del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora es la dispensación de adopción lo que el mundo está esperando, gimiendo. Y cuando el cumplimiento del tiempo venga, cuando la dispensación del cumplimiento del tiempo, ¿qué es ese cumplimiento del tiempo? Cuando los muertos resucitan, cuando las enfermedades cesan, cuando toda la tierra cesa de gemir. El cumplimiento de la dispensación del tiempo. Observen esto. De reunir todas las cosas en Cristo, cuando en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿No están contentos? ¿Cómo lo va a hacer Él? ¿Reunir todas las cosas en quién? La congregación dice Cristo. ¿Cómo entra uno en Cristo? Por un solo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de quién? De Cristo, ya juzgado, amén, Él llevó nuestro juicio. Entonces, ¿qué somos? Cuando yo vea la sangre, sangre pasaré de vosotros, cada vez que Él mira el cuerpo, allí está sangriento. Yo estoy allí adentro, ¿por cómo? El Espíritu Santo, Él pasa por encima. ¡Oh, hermanos! Y de reunir todas las cosas en Cristo, cuando el cumplimiento de la dispensación del tiempo, así las que están en los cielos. Párrafo 90. Ahora, si ustedes quieren hablar acerca de un nombre, empezaremos en eso ahora mismo por un momento. Toda la familia en el cielo toma el nombre de ¿qué? La congregación dice Jesucristo. Toda la familia en la tierra toma el nombre ¿de qué? Jesucristo. Hay unas mujeres buenas aquí, buenas, ricas, una verdadera dama, damas. Hay una señora William Branham, ella es mi esposa. Ella se va conmigo a casa, ven, el resto de ustedes se van con su esposo. Hay una gran iglesia viviente del Dios viviente. Ella lleva su nombre, ella está llena con su espíritu. Eso es correcto. Yo no digo, párrafo 91, yo no condeno las buenas obras, yo no condeno sus hospitales y las cosas buenas que hacen. Yo creo que eso es maravilloso. Y las bendiciones de Dios para la pobre humanidad que sufre. Y yo no condeno todas estas cosas, otras cosas que están siendo. Muy bien, eso está bien. Y sus grandes organizaciones y millones de dólares. Yo ciertamente preferiría ver eso cualquier día que lugares de venta legales de licor en la esquina. Yo ciertamente los honro como ministros parados en el púlpito.
Pero cuando se trata de la reunión al final de la dispensación, estará esperando la manifestación de los hijos de Dios en esa dispensa y que Él pueda reunir todo, todo lo que ha sido metido en Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Cuántos? ¿Cómo entramos en Él? Primera de Corintios 12. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo, y hechos partícipes de todo don y toda cosa buena que Él tiene. ¿Es correcto eso? Y toda la tierra está gimiendo, clamando, esperando las manifestaciones de cuando Cristo y su iglesia se unan, de reunir en todo en Cristo. En todo Cristo, en dispensación del cumplimiento del tiempo. Así las que están en los cielos y en la tierra, y en la tierra. En Él tuvimos una herencia. Párrafo 92. Oh, hermano Neville, perdóneme por tomar este tiempo. Yo, esa palabra herencia. Tiene que. Yo sé que él es mi hermano pariente. Yo no, yo espero no estar loco. Yo no creo que lo estoy. Pero, oh, hermanos, ¿una qué? Una herencia. Hemos obtenido una herencia. Alguien tiene que dejarles algo. Dios, antes de la fundación del mundo, les dejó algo. Un nombre escrito en el libro para que cuando el Cordero fuera inmolado, ustedes fueran reconocidos con él. ¡Oh, dejemos eso para esta noche! Sigamos leyendo un poquito. ¿Cómo vamos a llegar al versículo 3 esta noche o el capítulo 3? Ni siquiera hemos visto 4 o 5 versículos de esto. Ahora estamos a punto de terminar, aunque simplemente tendré que leerlo y dejarlo así. Párrafo 93. En él, asimismo, tuvimos una herencia, habiendo... ¿Qué? ¿Cómo obtenemos esta herencia? ¿Cómo la obtuvimos? ¿Por qué caminamos rectamente? ¿Cómo obtenemos esta herencia? ¿Por qué fuimos predestinados? ¡Amén! Mis hermanos armenianos, yo sé que eso es muy duro. No es mi intención lastimar, pero me hace tanto bien saber que ustedes lo tienen. Ustedes la tienen, hermanos, de verdad. Simplemente no lo ven. No obstante, ustedes la tienen. Ven. Está bien. Ven. Está bien. Ven, pero es tan bueno verlo. Sí, así como lo que dijo el hermano Neville acerca de la galería comercial aquella vez. Consíganse una escalera de tijera y vayan y vean lo que tienen. Sí, señor, así es como es esto. El Espíritu Santo de Dios es nuestra escalera de tijera para decirnos lo que tenemos. ¿Ven? Párrafo 94. Ven, una herencia. ¡Oh, hermanos! Habiendo qué clase de herencia... Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando él era, antes de que él fuera un papá, antes de que él fuera Dios, antes de que él fuera un salvador, antes de que él fuera un sanador, antes de todo eso, él predestinó, puso el nombre del Cordero en el libro. Miró a través por medio de su previo conocimiento y vio el nombre de ustedes. Lo puso allí también. ¿Qué es? Y después de un tiempo, vinimos al mundo. Nacimos de padres pecaminosos. Anduvimos en el mundo. Ustedes saben, cuando menos lo pensamos, como este pequeño judío de nariz de gancho, Pablo, ustedes saben, y él estaba llevando a cabo, y cuando menos lo pensó, algo dijo, oye, ustedes dicen, oh, Abba Padre. Y he aquí empezamos a venir, ven, nos predestinó a nuestra herencia en él, lo cual fue predestinado para nosotros. Ven, lo heredamos antes de la fundación del mundo. Ven, oh, para su propio propósito, obre su propia voluntad. Eso es exactamente para ser un Dios y Salvador. Párrafo 95. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad del Evangelio. ¿Qué Evangelio? Solo hay un Evangelio. Gálatas 1 dice, si un ángel os anunciara otro Evangelio, sea anatema. Este es el Evangelio de vuestra salvación. No otro, no hay otro. No, no, hay otro nombre dado bajo el cielo en que podéis ser salvos. ¿Pero en el nombre de qué? La congregación dice, el Señor Jesucristo, oh, habiendo creído en Él, fuisteis sellados, oh, después de que creísteis,
¿Cómo podemos pasar rápidamente por eso, hermanos? Dejémoslo para esta noche. ¿Qué dicen? Oh, hermanos, yo no puedo ir más allá de eso. Dejémoslo para esta noche. Yo simplemente no puedo dejar esa palabra sellados. ¿Cómo ustedes entran allí? Ven. Párrafo 96, por último. Herencia por predestinación. Yo heredé algo. ¿Qué herencia? Tenía que haber hoy alguien que me dejara una herencia. Pues ustedes dicen, Jesús le dejó una herencia. ¿Cómo? Jesús nunca me dejó una herencia. Jesús nunca los dejó a ustedes una herencia. Él solo descendió y pagó por su herencia. Los trajo a su herencia. Pero sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Dios les dio su herencia. Su herencia fue primero. Jesús solo vino. Muchos, esta es la manera que tratan de hacerlo. Dios diciendo, bueno, hay mucha gente perdida. Ni uno solo de ellos será salvo. Así que les enviaré a Jesús y quizás alguien se arrepentirá y saldrá lo que he hecho y se salvará. ¡Oh, misericordia! Yo no dirigiría mi oficina así. Aún tan mal como lo dirijo algunas veces. Ven, yo no lo haría así. ¿Qué acerca de Dios? Amén, mis amados hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Posición en Cristo, adopción, parte 3, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 97 al 106. Amén, Dios nos bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, posición en Cristo. Adopción número 3, párrafo 97. Dios, por su previo conocimiento, vio exactamente quién sería salvo y quién no sería salvo. Él envió a Jesús para salvar a aquellos que él ya había escogido. ¿No dijo Pablo 5 versículos antes de este que él nos escogió en él aún antes de que hubiera un mundo? Esa es nuestra herencia. Dios nos escogió y permitió que Jesús viniera y pagara el precio. ¿Qué? ¿Qué? El derramamiento de su sangre, para que ningún pecado nos sea contado. Nada que ustedes hacen, pero si ustedes, el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio. Amén. Ahora, y allí es donde ustedes se van a levantar de nuevo. Dirán, ¿qué de eso, hermano Branham? Pero solo recuerden, ¿ven? Quienes han recibido el conocimiento de la verdad, ellos nunca recibieron la verdad. Ellos solo recibieron el conocimiento de ella. ¿Ven? Es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron del poder de la buena palabra, como aquellos creyentes fronterizos allá atrás. Tantos me han escrito cartas sobre eso. 98. Esos creyentes fronterizos caminaron hasta allí. Josué y Caleb fueron directamente allá. ¿Por qué? Ahora vamos a llamar eso el Espíritu Santo. La tierra allá. Aquí están ellos, aquí atrás o aquí arriba. Digamos que este es el Espíritu Santo y ellos están aquí atrás. ¿Ven ustedes? Allí es donde está la promesa. Allí. Bueno, si ellos envían 10 espías, uno de cada tribu, para que todas nosotras, las tribus, podamos saber qué es nuestra herencia. Donde todos seremos colocados allá, donde seremos colocados. Así que voy a enviar a algunos espías. Todos ellos llegaron allá. Oh, hermanos, no, seríamos llamados santos rodadores de allí en adelante. No, no podríamos hacer eso. ¿Ven? Josué y Caleb dijeron, veré cómo se ve. Así que ellos vinieron aquí y les echaron un vistazo. Oh, ellos llegaron allí y cortaron un gran racimo de lo que eran sus uvas y regresaron. Dijeron, hombre, es buena, es simplemente buena.
Mira, toma algunas. Están muy buenas. Oh, eso está bien, pero, oh, miren a esos grandes. Oh, no lo podríamos hacer. Pararnos contra todas esas grandes denominaciones, todas esas cosas grandes. Oh, qué lástima. No lo podemos hacer. No, señor. No importa quién sea, no podremos. No, señor. Y ellos empezaron a decir, oh, regresemos a las ollas de carne de Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado allá. No lo podemos hacer. Este camino es demasiado estrecho. Sabemos que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. 99. El viejo Caleb dijo, quedaos quietos, todos vosotros. Josué dijo, callaos, todos vosotros. Permitidme decir algo. Oh, ay, 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 no podemos hacerlo. Oh, no podríamos. Pues, si tengo que dejar mi fiesta de naipes, hermano Braham, si tengo que dejar crecer mi cabello como alguna mujer vieja, yo no sé lo que haría. Si me tengo que quitar mis pantaloncitos cortos, yo simplemente no podría, usted sabe. Y si yo tuviera que dejar mis puros, si tuviera que hacer eso, usted, pobre ejemplo deliberado, sí, no lo podemos hacer. Josué dijo, oh, es buena, aleluya, podemos tomarla. ¿Qué era? Ellos estaban mirando las grandes ciudades que estaban amuralladas. Y Josué y Caleb estaban mirando una promesa que Dios hizo. Quédense con la palabra. No importa quiénes sean ustedes, quédense con la palabra. Amén. Párrafo 100. Porque Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, porque para vosotros es la promesa. ¡Qué tierra prometida! Y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No permitan que esto lastime, terminando, por favor, no, ¿ven? Allí ustedes, los peregrinos de santidad y nazarenos, ustedes entraron a santificación, caminaron hasta aquí al lugar donde podían aún ver las uvas y luego se dieron vuelta y se regresaron. ¿Ven qué ha sucedido? Eso es lo que pasa. Ustedes nunca fueron y entraron a la tierra. Muéstrenme a un nazareno o peregrino de santidad o a cualquiera de ellos en los campos hoy, teniendo grandes campañas de sanidad con señales y maravillas que se estén haciendo. Muéstrenme uno. Ustedes se han contentado con Egipto. Regresaron a las ollas de ajo. Ustedes se detuvieron en Cades Barnea. Eso es correcto. 101. Observen. Permítanme darle su lugar en Hebreos, el capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ustedes ya sabían, si no, ahora lo saben, ¿ven? Y fueron hechos partícipes y gustaron de los dones celestiales. Gustaron, ¿ven? La gente va a la iglesia y se sienta y dice, tú sabes, ellos pudieran estar correctos. Eso pudiera estar correcto. Pudiera ser, no obstante, pero te digo, vaya, se requiere mucha fe para hacer eso. Gustaron de los dones celestiales y han tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Como un predicador, su madre los envía lejos. Él dice, yo tengo un llamamiento para ser un siervo del Señor. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es lavar sobre una tabla, cariño. Y te voy a enviar a alguna escuela. La peor cosa que ella haya hecho. Eso es correcto. Ellos le sacarán a él todo lo que Dios está tratando de poner en él. 102. Entonces, ahora observen. Porque si pecáremos voluntariamente pecáramos después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento.
verlo en la Escritura y saber que la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ver eso es el conocimiento de la verdad. Ver eso lo rechazamos y tenemos la sangre del pacto. Un hombre dice, oh sí, yo creo en Dios. Muy bien, usted da el primer paso. Seguro, yo creo en santificación. Muy bien, usted está en la línea fronteriza, aquí arriba, listo para recibir el Espíritu Santo. Pero usted le echa un vistazo y dice, yo tengo mis dudas al respecto. Si yo tuviera que actuar como, no, yo no sé, ¿sabe cómo les llaman a esa gente? Ajá, no sé si pudiera hacer eso o no. No, yo creo que solo iré y me uniré. ¿Ven? ¿Ven? ¿Y saben qué sucede? Él dijo, es imposible para ellos entrar alguna vez. Ellos pecando perdieron su día de gracia. La Biblia sí lo dice. Yo sé que eso es duro, pero la Biblia dice, han gustado de los dones celestiales y tenido la sangre del pacto en la cual. 103. Ellos dicen, yo creo en santificación, una vida buena, limpia y santa, seguro. Pero ustedes, cuando ven el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo y todas estas otras cosas en la Biblia, ¿y han hecho qué? Han tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual ustedes fueron santificados. ¿Qué los trajo hasta allí arriba, hombres? ¿Qué? ¿Qué los guardó de ser unos viles pecadores? ¿Qué quitó el pecado de sus vidas y el fumar y el tomar y mujeres y cosas de sus vidas que no deberían haber estado allí? ¿Qué hizo eso? La sangre del pacto. Luego ustedes llegaron suficientemente cerca para probar las uvas en la otra tierra y estaban avergonzados del evangelio, temerosos de su denominación. Dios tenga misericordia. Sí, Señor, tuvieron por inmunda la sangre del pacto e hicieron afrenta a las obras de gracia. Es imposible para él entrar alguna vez en la tierra. Párrafo 104. ¿Qué sucedió? Les pregunto. Ahora, yo soy un tipólogo y cualquier hombre que conoce la Biblia es un tipólogo. ¿Llegó alguna vez alguno de esos hombres a esa tierra prometida? Ni uno solo de ellos. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes fueron allá? Aquellos que fueron primero, que regresaron y dijeron, podemos tomarla. Podemos tener el Espíritu Santo porque Dios así lo dijo. Pedro dijo, en el día de Pentecostés, si yo me arrepentía y era bautizado en el nombre de Jesucristo, yo debería de recibir el Espíritu Santo. La promesa es para mí. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Es mía. La promesa es mía. ¿Lo captan? Ahora, la promesa es mía. Yo la recibo. Es mía. Ciertamente lo es. Ellos fueron los únicos. Oh, dicen ustedes, pero hermano Branham, en la resurrección, ellos no van a estar allí. Oh, no van a estar. No, Señor, Jesús dijo, 105, ellos dijeron, y tú mismo te estás haciendo tan grande como Moisés. Y tú dijiste que lo eras. Tú viste a Abraham. Y él dijo, ¿y Abraham ha estado muerto? Pues tú no. Tú no tienes más de 50 años de edad y tú dices que vistes a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, hermanos, él, yo soy, él siempre presente, Dios eterno, no ayer, no mañana, yo soy. ¿Ven? El Dios siempre presente, el Elohim, yo soy. Entonces ellos tomaron, iban a matarlo entonces. Él dijo, pues nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Dios hizo llover pan directamente del cielo y los alimentó. Ellos fueron a la iglesia y fueron buenos miembros de iglesia por 40 años.
Mi anciana mamá murió aquí en esta iglesia y todo así. Mis padres comieron maná en el desierto por 40 años. Y Jesús dijo, y todos están muertos. Muerte significa la separación eterna. Todos están muertos, pero yo os digo que yo soy el pan de vida que vino de Dios, del cielo. Un hombre que come este pan del Espíritu, él tiene vida eterna y él no puede perecer, y yo lo resucitaré en el día postrero. Oh, hermanos, ¿no es maravilloso él? ¿No es maravilloso él? ¿Maravilloso, maravilloso? ¿No es Jesús nuestro Señor maravilloso? Ojos han visto, oídos han oído lo que está registrado en la palabra de Dios. ¿No es Jesús nuestro Señor maravilloso? Párrafo 6. ¿Es correcto eso? Vemos su espíritu que discierne pasando entre nosotros. Lo vemos a él obrando milagros y señales y maravillas. Lo oímos escrito directamente de la palabra aquí y uno lo ve confirmado allá afuera. Oh, hermanos, ojos han visto, oídos han oído lo que está registrado en la palabra de Dios. ¿No es Jesús mi Señor maravilloso? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Posición en Cristo, Adopción, Parte 3, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 107 al 116. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Posición en Cristo, Adopción, número 3, párrafo 107. Dentro de 2 minutos o 3 se llevará a cabo un servicio bautismal aquí. Y ahora esos que van a ser bautizados, que las mujeres vayan acá y los hombres a este lado. Y ahora los hombres a mi izquierda, aquí en este lado, y las mujeres acá. Habrán hermanas allí dentro con la ropa lista. Y si algún hombre o alguna mujer aquí esta mañana que están convencidos que ustedes creen en la palabra de Dios, y creen que Dios cumple su promesa, que si un hombre se arrepiente completamente de todo su pecado, ahora, la sangre todavía no ha hecho nada. No, es solo su fe en Dios. Y Dios está llamando, sencillamente. El hermano Brandon sopla en el micrófono. Llamándolos. Eso es lo que está haciendo ahora. Yo nunca he sido bautizado. Bueno, si tan solo pudiera comenzar y ser diferente, esa es la cosa, comenzar. Entonces ustedes van a actuar diferente después de que comiencen, ¿ven? Ustedes tienen que darse vuelta, comenzar, ¿ven? Ustedes dicen, pues yo nunca lo he visto de esa manera, 108. Pues, amado hermano, quiero que me muestre una escritura donde algún hombre... Yo he ofrecido esto por 31 años de ministerio alrededor del mundo y delante de obispos y demás, donde una persona fue bautizada alguna vez de cualquier otra manera, sino en el nombre de Jesucristo. Y todo el que no estaba bautizado en el nombre de Jesús tenía que venir y ser bautizado de nuevo en el nombre. Dios solo tenía un nombre y su nombre es Jesús. Ese era su hijo. Él tomó el nombre de su hijo, Dios. Ahora, Jesús, el cuerpo era un hombre. Sabemos eso. Ese era el hijo de Dios al que se le hizo sombra. Ahora, nosotros no creemos en un tipo de unitario. La gente que dice que Dios es como el dedo de uno. Nosotros creemos que hay tres atributos de Dios, en los cuales Dios es manifestado. Pero hay un Dios. ¿Ven? Eso es correcto. Nosotros creemos que Dios vivió en tres oficios. Él una vez tuvo un oficio en la tierra. 109. Ahora, ustedes mujeres vayan a este lado y ustedes hombres vayan a este lado. Los que se están preparando y se están preparando para el servicio bautismal ahora. 110. Y ahora. Dios tenía tres oficios. Uno de ellos fue llamado la paternidad o la dispensación del Padre.
el otro fue llamado el oficio del Hijo, y el otro fue llamado el Espíritu Santo. Ahora, hoy en día, ¿en qué dispensación está obrando el Padre hoy? La congregación dice Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Qué era Él en los días que pasaron? Jesús. Jesús. ¿Qué era Él en los días antes de eso? Padre. Pero solo era un Dios. ¿Es correcto eso? Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos tres oficios de un Dios. Un Dios. Pero ahora, Padre no es un nombre. ¿Es correcto eso? Quiero preguntarles. Ahora, yo quiero darles Mateo 28, 19, donde Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, N-O-M-B-R-E, nombre del Padre, 111. Ahora quiero ver qué tan bien conocen su escritura. Díganme cuando yo me salga de la línea. Y él les dijo a ellos, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Es verdad todo eso? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Ahora les voy a citar Mateo. Ahora escuchen. Yo le pido a cualquier historiador. Ahora esto está en cinta. Esto va a todo el mundo. Yo le pido a cualquier historiador que venga a mí y me traiga algún texto de escritura. Algún texto, o no escritura, algún texto de escritura o cualquier historia. Cualquier versículo de historia que alguna vez mostró que algún protestante, que alguna vez alguien bautizó en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta que la Iglesia Católica lo ordenó en el Concilio de Nicea. Ahora eso está en cinta. Va por todo el mundo. Son traducidos a 37 diferentes idiomas. Yo les pagaré su pasaje para cruzar el océano. Eso es correcto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un falso dogma católico, falso, y no un bautismo cristiano, ¿correcto? Lutero lo trajo a la Iglesia Católica con catecismo. Wesley lo adoptó y siguió adelante. Pero este es el día de la manifestación de los hijos de Dios, cuando los misterios que han estado escondidos desde la fundación del mundo han de ser dados a conocer. Esta es la hora, seguro, 112. Recuerden, nunca hubo una persona en la Biblia que haya sido bautizada en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, por 300 años después de la muerte del último apóstol. No hubo ninguno que haya sido bautizado en nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos tenían, yo he leído ambos, los padres Periseicos, el Concilio de Nicea, y de ahí ellos han organizado lo que ellos llaman la Iglesia Cristiana Universal. E hicieron una organización de ella y forzaron a toda la gente a ella, la cual fue la Iglesia Católica. La misma palabra católico significa universal. Una Iglesia Cristiana Universal, mundial, una iglesia para cubrir el mundo y este cristianismo. Ellos fuerzan a la gente a ella. Allí adentro ellos adoptaron. Bajaron a Venus y subieron a María. Bajaron a Pablo o a Júpiter y subieron a Pablo. Aún es pagano, ¿correcto? La Iglesia Católica salió de allí. Y después de 500 años, 113, ellos están pasando una película ahora en Louisville, Ben Hur. Ellos tuvieron los 10 mandamientos no hace mucho. Quisiera que hicieran una de Si Pudieran, de los 1500 años de las edades de oscurantismo. Quisiera que pusieran esa. 1500 años de persecución pagana, cuando ellos forzaron a todos y los mataron, los asesinaron, los estiraron. Ponían un buey en una y un buey en la otra mano y los hacían besar el crucifijo o hacían avanzar a uno hacia este lado o hacia este lado. Yo he puesto mi mano allí en Suiza, detrás de los postes donde se paraban allí y les cortaban sus lenguas y los llamaban brujos y todo lo demás. Eso es exactamente correcto, correcto. 114. Y ese mismo espíritu existe hoy. Solamente es la ley la que lo detiene. Esperen a que obtenga su libertad. La Biblia así lo dice. Solo esperen a que muestre sus colores, que tenga oportunidad de hacerlo. Ustedes quizás votando
hagan que entre muy pronto. Hasta donde sé, ¿ven? Lo va a hacer, va a venir. No hay manera de evitarlo. Tiene que venir, eso es correcto. Tiene que venir, viene. Así que cuando venga, ustedes solo observen. Pero hermano, usted quiere saber esta cosa. Yo sé en quién he creído, aleluya. Siguiendo adelante, ¿ven? Eso es, 115. Hubo una ocasión cuando yo le dije al escritor de la Biblia, lanza. Cuando él miró y vio ese signo antiguo de Dios, exactamente, tres pequeños puntos en él, yo dije, ¿qué son esos? Él dijo, ese es Dios en tres atributos. Yo dije, ¿como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él me miró, él dijo, ¿cree usted eso? Y yo dije, sí, Señor. Él dijo, yo vi ese discernimiento la otra noche. Yo pensé que usted era un profeta del Señor. Dijo, Dios bendiga su corazón. Puso su brazo a mi alrededor. Dijo, ahora sé que lo es. Él dijo, esta gente americana ni siquiera sabe qué. Dijo, ellos ni siquiera saben nada. Dijo, ellos están tratando de tomar un libro oriental y hacer de él un libro occidental. Ellos ni siquiera conocen su Biblia. Él dijo, no hay otro nombre dado bajo el cielo, ningún otro nombre, porque todos siempre fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay tal cosa como tres personas en un Dios. Y ese es el hermano Lanza, el doctor Lanza, el traductor de la Biblia, Lanza, el cual es un amigo íntimo de Eisenhower y de todos los grandes diplomáticos del mundo. Y todo lo demás. Me abrazó, dijo, algún día lo van a matar por eso. Pero dijo, recuerden, todas esas personas mueren por una causa. 116. Me gustaría ser como cuando el anciano Pedro fue puesto en la prisión. Había un niñito allá adentro y él estaba todo nervioso. Y él dijo, oh, ¿qué es lo que pasa? Dijo, ¿sabes que vas a ser ejecutado? Pedro dijo, sí. Él dijo, pues, ¿tú estás a punto de morir hoy? Él dijo, sí. Él dijo, pues, ellos están, ¿no tienes miedo? Él dijo, no. Él dijo, tú debes ser uno de esos que ellos llaman los cristianos. Él dijo, sí. Dijo, ¿qué sucedió? Y él le contó. Él se sentó y le contó la historia. Y mientras continuaba, vino, él dijo, y yo pude haber sido libre esta mañana. Yo pudiera haberme ido y haberme unido a alguna de sus denominaciones y haber seguido viviendo, ¿ves? Yo pudiera haber sido libre, pero yo comencé a salir por la puerta de la ciudad y vi venir a uno, entrando. Yo sabía quién era él. Yo dije, Señor, ¿a dónde vas? Él dijo, voy de regreso a ser crucificado otra vez. Dijo, yo me regresé inmediatamente. En eso ellos dijeron, ¿quién se llama Simón Pedro? Dijo, aquí estoy. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Ari. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Posición en Cristo, Adopción, Parte 3. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar a la lectura de este mensaje titulado Adopción, parte 4. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos este nuevo mensaje. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 7. A ver, un segundito, mis amados hermanos, que controlamos.
a continuar con la lectura de este mensaje, vamos a hacer un cambio. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 7, confirme, hermana Rosalia. Hermana Rosalia. Amén. Confirme. Y ahora sí le escuchamos. Prosiga. Adopción número 4. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando este nuevo mensaje, adopción número 4. A nuestros preciosos amigos, estamos contentos de estar aquí de regreso en la iglesia esta noche. Está un poquito caliente y así que trataremos de apurarnos tan rápido como sea posible. Entraremos directamente en el mensaje. Primero tenemos que hacer algunos anuncios y una petición especial de oración. Yo tengo sus cartas allá atrás que fueron dadas y por la hermana que siente que ella tiene un tumor en el cerebro. Y hay otra en Louisville y el hermano de otro ministro. Su padre tiene un ataque al corazón. Y hay mucha gente enferma en el mundo hoy. Muchos están llamando y ciertamente oramos por ellos con todo nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Párrafo 2. Normalmente cerca del 95% de mi ministerio siempre es eso, orar por los enfermos. ¿Ven ustedes? Pero yo tengo como un cierto punto de vista de que yo todavía oro por los enfermos. Ahora recuerden eso. Eso va junto con ello. Pero si podemos lograr que la iglesia esté colocada en posición, entonces, y que se ponga en orden para que podamos obrar. En ustedes tiene que organizarse, ¿ven? Poner todo en orden. Algo más acaba de impresionar mi corazón. Hace unos momentos, eso fue cuando un hombrecito veterano, uno de sus brazos casi fue arrancado de un balazo. La pierna casi fue arrancada de un balazo. Él no está aquí para escucharme en este momento, pero es una persona muy fina que se llama Roy Robertson y es uno de nuestros síndicos aquí en la iglesia y es un fino caballero cristiano. Él entró allí y dijo, hermano Branham, no olvide al presidente. Dijo, me hizo sentirme tan triste cuando él bajó. Lo vio en una televisión, a él bajando del avión, las lágrimas rodando por sus mejillas y su boca torcida hacia un lado. Ustedes saben, él estuvo allá con Roy y demás en esa batalla. Párrafo 3. No importa si ustedes difieren con él en política, él todavía es nuestro presidente. Sí, señor, de mi parte, yo ni soy demócrata ni republicano. Yo soy un cristiano. Pero yo les digo, yo ciertamente tuve una gran admiración por el presidente Eisenhower, señor, él ciertamente ha sido un gran hombre. A mi manera de pensar, si él fuera a correr otra vez y yo fuera a votar, yo votaría por él otra vez. Eso es correcto. A mí no me importa si él tuviera 100 años de edad, yo todavía votaría por él porque él me agrada. Y recordémoslo en nuestras oraciones esta noche. Yo ciertamente aprecio esa hermosa reunión que ustedes y el hermano Willard tuvieron esta semana y yo hubiera entrado de afuera. Ustedes hubieran dicho muy bien, hermano Branham, ahora usted sabe tal y tal, pero es mejor solo quedarse afuera y escucharlos a ustedes. ¿No les parece? El hermano Branham se ríe. Muy bien, así que muy bien. 4. Yo tengo algunas ofertas de algunas iglesias, si todos ustedes las quieren. Si ustedes están listos ahora para ir a pastorear, si ustedes tienen un entrenamiento, y lo cual yo creo que ustedes lo han recibido, y tienen todo en orden. Tengo una en Oregón, algunas en Washington, California y Arizona, en diferentes lugares. Y si ustedes alguna vez quieren tomar una iglesia o algo, pues aquí mismo es un buen lugar donde empezar. Aquí mismo y hay almas clamando donde quiera, aún las reservas indias y a donde quiera que ustedes quieran ir. Solo avísenos, porque yo creo que ustedes muchachos están anclados ahora. Eso es correcto. Me encanta verlos hacer eso. Allá está el hermano Rudel.
arriba por la carretera. Vamos a ir a tener una reunión con él en pocos días. El hermano Rudel va a tener un avivamiento y yo recuerdo que yo solía empujar a ese amiguito por donde quiera, tratando de hacer que saliera al puesto del deber y que predicara. Él era tan retraído. Él decía, yo simplemente no puedo hablar. Ustedes deberían de escucharlos. Amén. Ven. Ustedes no saben lo que pueden hacer si permiten que el Espíritu Santo eche mano de ustedes. Eso es correcto. Párrafo 5. Y el hermano Graham Snelling en Utica y el hermano Junior Jackson allá. Nosotros los consideramos a todos ellos nuestras pequeñas iglesias hermanas con nosotros. Todos estamos juntos. No discrepamos en nuestras doctrinas o nuestras esperanzas y metas. Nuestras doctrinas son una, nos paramos juntos, todos juntos, somos una sola iglesia. Y ciertamente nos gustaría tenerlos esparcidos por todas partes. Tenemos algunos en África, algunos en India y por todo alrededor, por todo el país. Allí es donde los queremos, esparciendo las nuevas. Y yo veo a estos jóvenes viniendo como el hermano J. Parnell aquí y el hermano Will Weird y demás. Cuando ellos están viniendo jóvenes, cuando me estoy envejeciendo, si hay un mañana, ellos serán ese hombre del mañana. Yo no quiero este mensaje muera nunca, que muera nunca. No puede, debe perdurar y yo no creo que tenemos mucho tiempo para traerlo. El pequeño bebé que ellos dijeron que iba a morir, yo veo que usted lo ha tenido en la iglesia todo el día de hoy. Hermana, eso está muy bien. Agradecemos al Señor por eso, que el Señor es misericordioso, lleno de misericordia. Solo siga creyendo lo que se le dijo aquí mismo. Ven, todo va a estar bien. Párrafo 6. Ahora, ¿se están gozando con la enseñanza? ¿Les gusta la enseñanza? La congregación dice amén. Yo verdaderamente creo que nos hace bien. Nos da un pequeño descanso de orar por los enfermos. Y las visiones y sanidad divina, por supuesto, ahora, esta noche, nosotros después del servicio oraremos por los enfermos otra vez esta noche. Siempre queremos hacer eso, bautizar a alguien en cualquier momento. ¿Cuántos se acuerdan cuando yo solía recorrer las líneas de energía? Bueno, yo he recorrido las líneas de energía muchas veces. Tenía que caminar 30 millas, 40 o 48 kilómetros. Al día a través del campo, yo tenía 280 millas, 450 kilómetros de línea que recorrer. Yo bajaba por allí con la camisa en mis manos y, oh, tan cansado caminando a través de esas selvas y zarzas verdes cortándome. Me encontraba con algún anciano agricultor y me sentaba debajo de un árbol y hablaba con él acerca del bautizado en el nombre del Señor Jesús. Él decía, bueno, yo siempre he querido ser bautizado. Yo decía, no está muy lejos el riachuelo. 7. Y él decía, yo he llevado a muchos de ellos allí abajo y los he bautizado en el nombre de Jesús. Continuaba adelante a lo largo de la línea tan rápido como podía ir. Eso es correcto. Muchas veces en mi vieja ropa de trabajo bautizaba a uno. Me bajaba de un poste, me sentaba allá arriba, trabajando al otro lado del poste. Yo era un instalador de líneas también, trabajando de un lado al otro del poste con un hombre hablándole acerca del Señor. Él decía, pues Billy, uno de estos días yo vendré a tu iglesia y seré bautizado. Yo dije, ¿por qué quieres esperar hasta entonces? Estamos junto al río. Hay bastante agua allí. Agárrenlos ahora mismo. Eso es correcto. Ese es el momento. Felipe dijo, párrafo 8. El eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ven, ¿qué nos interesa? Ven, hermana, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, recordando adopción número 4. Hemos iniciado a la lectura este nuevo mensaje. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 22 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 8 al 14. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Adopción parte 4, del año 60-05-22, párrafo 8. El eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué nos impide? Eso es correcto, nada. Si ustedes están listos, ese es el momento.
No permitan que el diablo tenga oportunidad de encajar algo allí. No dejen para mañana las cosas que ustedes pudieran hacer hoy. Mañana pudiera no llegar para ustedes. Yo recuerdo una ocasión que hice eso. Aprendí. Me enseñó una lección. Yo aplacé algo que debería haber hecho un día. Y al siguiente día era demasiado tarde. Párrafo 9. Ahora, en verdad yo no quiero retenerlos todo este tiempo, pero simplemente me pongo tan emocionado y yo no sé, simplemente me siento tan bien al grado que me pongo fuera de mí mismo. Casi yo simplemente me siento tan bien. Ahora inclinemos nuestro rostro solo un momento antes de que abordemos la palabra. Nuestro Padre Celestial, tú eres el Dios viviente, que siempre vive. El sol que se acaba de poner es el mismo sol. Daniel lo miró cuando se puso. Jeremías lo miró poniéndose. Adán lo miró poniéndose. Jesús lo miró poniéndose. Y es el mismo mundo en el que vivieron, en el que caminaron. Y tú todavía permaneces el mismo. Esta noche hay muchas peticiones. Un hombre con un tumor en el cerebro, una hermana teme la misma cosa. Tú eres la única esperanza, Señor, que hay para eso. Ese tumor ha llegado a ser maligno. No hay nada que pueda detenerlo. Está muy lejos del alcance de las manos del doctor. Pero esta noche vamos con nuestra ondita en pos de ese cordero para traerlo de nuevo al redil del Padre. En el nombre del Señor Jesús, nosotros dirigimos nuestra oración para matar al león, el tumor, la malignidad, para traerlos a salvo al redil. Párrafo 10. Y nosotros, Dios, recordamos esta noche a nuestro amado presidente, hermano, nuestro Dwight Eisenhower. Él ha guiado a la nación, Señor. Él ha tratado de impedir que entremos en guerra. Él prometió que la guerra coreana terminaría si él tuviera alguna manera en que pudiera hacerlo. Él lo prometió a esas madres que él traería a esos muchachos de regreso. Pero él dijo, yo hacerlo no puedo. No puedo hacerlo. Yo puedo poner mis esfuerzos, pero Dios tendrá que hacerlo. Y tú estuviste con él, Señor. Y ahora todo está resuelto, porque no pudieron haber visto eso para comenzar. Dios, yo ruego que tú les ayudes. Bendice a esa alma valiente, Señor. Y rogamos que tú nos escojas el próximo que ha de ser el líder. Tu voluntad predestinada se lleve a cabo, Señor. Pero en el que estamos tan interesados esta noche, además de nuestros asuntos nacionales, es aquel grande y glorioso que viene a establecer un reino que no tendrá fin, el Señor Jesús, tu Hijo. Entonces ellos armarán pabellones, el toque de silencio sonará y ya no habrá guerras, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, edificarán casas, las habitarán y entonces ya nunca más habrán problemas después de eso. Bendícenos ahora mientras abordamos la palabra. Y el Padre, y Padre, tú sabes la razón que yo esté abordando la palabra desde esta misma escritura. Es debido a que yo siento que tú quieres que lo haga de esta manera, que es tu divina voluntad, está en tu orden, está es el orden del día para permitir que la gente encuentre su lugar en posición y que estén preparados para la hora de batalla. Como nuestro hermano dijo en su oración, a ti no hace mucho o tú nos has entrenado tanto tiempo, Señor. Ahora, Padre, danos nuestras filas, colócanos allá afuera en lo que debemos hacer para que podamos estar en los negocios del Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 11. Más bien, tuve una tarde maravillosa esta tarde. Hablando con un famoso doctor en Louisville, su enfermera, ellos oyeron acerca de las cosas gloriosas del Señor. Y su padre era un doctor
Ella vino y se sentó en mi cuarto la mayor parte de la tarde. Sencillamente llegó de improviso. Una persona maravillosa, más bien un poco dura. Ustedes saben, una especie de presbiteriana fiel y verdadera para comenzar, pero eso, se fue con lágrimas corriéndose por sus mejillas. Oh, yo, Dios los tiene colocados por todas partes, en oficinas, de doctores, en enfermeras. Yo no creo que haya una sola enfermera en el hospital de enfermería Norton a la que no le testifique acerca de tener el Espíritu Santo y que no le pregunte si ella fue bautizada en el nombre de Jesús. No hubo un doctor con el que no me puse en contacto donde quiera. O nada, ven, díganle al respecto, no tenemos mucho tiempo. Hermano, no importa cuán duro parece aquí, solo esperen a que ustedes crucen ese último respiro allá y vean. Entonces ustedes desearán haberlo hecho. Sí, señor, no esperen hasta que ese tiempo. Hagámoslo ahora mismo. Esta es la hora. Oh, ellos pudieran no estar de acuerdo y enojarse ni discutir un poco al respecto, pero no es la intención de ellos. Realmente no es la intención de ellos. Ellos están bien. Cuando ellos se ponen a discutir con ustedes, solo recuerden, realmente no es la intención de ellos. No es la intención de ellos, quizás se les ha enseñado algo y simplemente se agarran de eso. Así que ustedes pueden ver su idea. No discutan con ellos, no discutan con ninguno, pero sencillamente amándolos, métanlos en ello. Luego, oren por ellos. Párrafo 12. Bueno, creo que llegamos al versículo 9. No estoy seguro, está muy distante del capítulo 3. ¿No es así, hombres? Oh, es miel en la peña para mí. Ahora, nosotros estábamos hablando, recuerden, para que podamos tener de nuevo una pequeña base. Y ahora, hermano Neville, usted jáleme ahora un poquito si fallo de ver el tiempo yéndose, para que yo pueda tener oración por los enfermos. Queremos ver cada pizca que podamos. Y esta noche quiero un llamado al altar. Yo, terminando en esto, lo cual quizá yo pueda leer el resto de ello. Pero el propósito de esto es ver su posición en Cristo. Ver que no es algo con lo que ustedes se encontraron por casualidad. O algo que pudieran haber, que ustedes merecieron de alguna manera. Pero es lo que Dios mismo hizo por ustedes. No que ustedes eran tan buenos que ustedes fueron a una iglesia una noche, que algún pobre hermano los dio al altar. Y no fue eso. Fue Dios, que antes de la fundación del mundo los predestinó a vida. Amén. Eterna. Cuando ustedes lleguen allá aquel día, con razón los 40, 24 ancianos que se quitaron sus coronas, todos dejaron a un lado su corona. Todos se postraron sobre sus rostros. Ellos no tenían una sola cosa que pudieran decir. Ningún predicador, ningún anciano, ni nada. Toda alabanza sea al Cordero. Dios reunirá en él todas las cosas en ese día. Amén. Oh, si alguna vez pudiéramos saber y reconocer quién era ese, a quién crucificaron ellos. Ahora, en el párrafo 13, empezamos en el versículo 8 para poner una pequeña base. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, los misterios de su voluntad? Y recuerdan cómo permanecimos en eso. ¿Cuántos estaban aquí esta mañana? Veamos cómo nos quedamos en eso, el misterio de su voluntad. Ahora, no es tan solo una cosita, entonces es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Y cada hombre tiene que buscar la voluntad de Dios para él mismo o para ella misma. El misterio de Dios, como nos damos cuenta, Pablo era conocido para él. Él dijo que no consultó con ningún hombre, ninguna carne y sangre. Él no fue a ninguna escuela, a ningún seminario. Él no tuvo nada que ver con ello, pero él
fue revelado a él por Jesucristo, quien se encontró con él en el camino a Damasco, en una luz como una columna de fuego, y lo llamó a él. Y él fue a Arabia, y allá moró 3 años, o no se imaginan que ese fue un gran tiempo, hermano Egan. 3 años Pablo allá en Arabia, se rentó un pequeño edificio en alguna parte, caminando de arriba abajo por el piso, con todos los manuscritos antiguos. Ellos no tenían los nuevos, Pablo los escribió en su mayor parte. En estos manuscritos antiguos, como Dios en el principio nos predestinó a vida eterna, como enviaría él a Jesús, para que por medio de este sacrificio todos tuviéramos derecho al árbol de la vida. Aquellos que él antes conoció, él los llamó. Aquellos a quien él llamó, él ya los justificó. Aquellos a quien él justificó, él ya los ha glorificado. Dios, desde el principio del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos. Ahora toda la creación está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Oh, yo me imagino que Pablo tuvo un tiempo maravilloso. A mí me gustaría haber estado con él. ¿A ustedes no? Párrafo 14. Amén, ahora, hermana. Dios le bendiga la lectura. Por el tiempo, vamos a quedarnos ahí. Dios le bendiga, mis hermanos, hermanas. Adopción, parte 4. Hemos iniciado con la lectura y si Dios permite, el día de mañana o el día lunes, continuaremos con este glorioso mensaje. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de mayo del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Padre amado, que tú nos permitas entrar en la cena de tu palabra, oh Padre, así como en el tiempo de Noé. Entraban al arca, Señor, asimismo, hoy en este tiempo, pasando por justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, estamos entrando al arca, que es la palabra en este último tiempo, Señor. Muchas gracias, Padre. Más adelante tenemos un servicio de culto y permite entrar también ahí con gloriosa unción. Todo, oh Padre amado, te lo pedimos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Yeah.
El diseño de séptimo.